Soy Juana Corman, Canillita. Somos recicladores y recicladoras. Trabajadores de los mercados de abasto del Perú. Las trabajadoras y trabajadores de la economía informal. En mi sector tengo a los sectores de comercio ambulatorio y a las mujeres de trabajadoras en domicilio, las que tejen, bordan, hacen trabajo de artesanía. Y a no vernos en la lista de beneficiados, nos sentimos preocupados porque no tenemos cómo alimentar a nuestras familias. Ponemos a disposición del presidente de la República, de la ministra del MIDIS, nuestro padrón de 23.000 afiliados a nivel nacional. Le hago llegar los padrones de los recicladores para que usted tenga conciencia de darnos el bono. Nosotros estamos listos con nuestros padrones para poder ayudarles a ustedes a que esto se haga realidad. Pido a nombre de todos mis compañeros y compañeras que venimos trabajando formalmente en distintos distritos del Perú que nos incluyan en el bono del Estado. Los mercados de abastos es el sector que no descansa un solo día, señor presidente. Sus comerciantes no cuentan con seguro social, SIS, bonos, CTS, AFP, etc. Menos en planilla. Tenemos gentes en extrema pobreza que necesitan, porque muchos de ellos trabajan día a día solamente para sostenerse el pan del día. Ahora que no están trabajando, están en situaciones muy críticas y necesitan el apoyo. Invocamos al presidente de la República que no se olvide de este sector. Gracias a todos nuestros compañeros y no olvidarse, quedémonos en casa por nuestra familia y nuestro Perú.